fuera la gente que lo grababa desde los balcones cuando él le cantaba esa letra a los gritos. Ahora sí, ahora lleva muchísimas galas y Antonio por fin se volvió al compás. ¿O no? Vamos a recordarlo. Como que tiene una pata delante otra vez. Cortés, Ramírez y tengo el número 250. Muy flamenca.